Bueno, ¿cómo andan? Hola a todos. Hola a todos. My name is Harrison Manovich and we have a conversation about Earth today. Create with Earth. Mi nombre es Harrison Manovich y tenemos una conversación de crear con la Tierra hoy. And special surprise today is that Astrid is going to start talking. I knew you were going to say that. Y la sorpresa especial que tenemos hoy es que Astrid va a empezar a hablar del tema. So Astrid, like I'm a coordinator today, not a speaker. Well, Soy bueno. coordinario, not a speakario. Hoy no habla Haris, hablamos nosotros. Bueno, empiezo yo, después siguen ustedes, ¿eh? I start and then they all continue. Yeah, so I'm going to ask you a question. Okay, ask me a question. I'm a journalist. Me va Coordinator. a preguntar una pregunta. Él va a ser ¿cómo se dice? I'm already, my brain is fried already. It's going to be normal question. Don't be afraid. It's going to be normal Okay, question. va a ser una pregunta normal, que no me asuste. So, what means for you to create with Earth? ¿Qué quiere decir para mí crear con la tierra? Do you need translation to English or would you like to speak both languages? I can speak both languages, yeah. Okay. Or Sonia can translate to English, it's okay. Whatever. Sonia translates to English. So you speak Spanish. And Sonia And then translates to English. Sonia, are you ready to speak English? Yep. One Okay. minute. Go. Bueno, para mí crear con la tierra es una vida nueva, es un renacimiento, es el So, viaje. Dale. for me, creating with Earth is like a rebirth. Es fácil. Ella está siempre sosteniendo mi espalda y yo solo juego y me divierto. So it's very easy. She's always holding my back, and I only have to have fun. Y también es preguntarle a ella todo el tiempo, mostrame tierra, mostrame, entra en mi cuerpo, entra en mis relaciones, mostrame más que cómo crear con vos. And Y I'm ella always. muy fácilmente me susurra. And I'm always asking her to enter to my body, to my relationships, to show me more. And she always asks, no, she Whispers. always whisper me. Y es cada día un nuevo comienzo que no sé exactamente cómo va a ser mi relación con ella, pero siempre es nueva y diferente. So every day it's very different, and I don't know how it's going to be this relationship, because it's changing all the time. Y también como que ella me enseña, me muestra la parte mía salvaje animal que es la que perdí desde chiquita. And Earth is showing me all the time this part of me that I lost when I was a child, that I had when I had when I was a child, and I lost this wild energy that I am. Y todos los días aprendo algo de ella. And I always learn something new from her.
And she's like my best friend. And she's, oh, y ella es como mi mejor amiga. Y muchas cosas más. Por ejemplo, antes de empezar a crear con la tierra, yo era bastante más tímida y muy introvertida. Y también no creaba mucho con la gente. And there's a lot more. For example, in my past, I was very shy and I didn't want to create with people. Y también no hablaba mucho en público, ni hablaba con mucha gente. And I didn't speak to much people and I didn't speak too much in public. Y ahora me veo como que también ella me enseñó mucho a recibir. And now I'm realizing how much she's teaching me, she's showing me how to receive. Y recibo más de la gente que lo que doy. And Era now algo I que no sabía hacer. receive more from people, more than what I give. And that was something I wasn't used to do. No. And it's an energy that es una energía que crece y que recién estamos empezando con estas clases de Airflow y Gaia Touch. And this is an energy that is growing every time, and we are exploring this so much more in these classes of Gaia Touch and Earthflow. So I have this question. So these people also have this. Preguntas, ¿qué es Gaia Touch? ¿Qué es Earthflow? So, can you say more, Astrid de la Tierra? Earthflow y Gaia Touch son energías de la Tierra que tenemos adentro nuestro. So Gaia Touch and Earthflow are energies that are inside of us. And they are from the Earth. And, y son de la tierra. Okay, y ellas las teníamos mucho cuando éramos chicos y las tienen los animales y las plantas. And this energy is we have it when we were child, and also animals and plants. And con estas clases. What we do is we activate them and then we become one with. Ah, empecé a hablar en inglés. No, está bien, está bien, está bien. Después hablo en español. We activate them Sí. and then we become one with the earth. Con estas clases las activamos y nos transformamos en uno con la tierra. No, we don't exclude anymore all the energies of the earth. We include them and activate them all. No excluimos más las energías de la tierra, las activamos todas. Y esas energías son la alegría de vivir, la magia, la potencia, el poder, la gratitud y mucho más. And these energies are the happiness to be alive, the magic. The potency, the power, and many, many more, and gratitude. So, living with all these energies, it's a new life. Viviendo con todas estas energías es una vida nueva, maravillosa. It's wonderful. It's like going back home. Es como ir de vuelta a casa. It's just amazing. Es maravilloso. No se lo pierdan por nada. Don't miss it for anything. It's like going, es volver a ti mismo. Es volver, going back to yourself. So, whoever, it's not for everybody, no es para todo el mundo.
You have to be a little bit brave. Tenés que ser un poco valiente, pero bueno, después es muy divertido. Afterwards, it's very fun. It's a lot of fun. Gracias, Sriji. Maybe Sonia can continue because she was already talking. Okay. Sonia, habla Sonia ahora porque ya estaba hablando y yo le traduzco. Dale, So, habla en Sonia, español. so I have a Sí. question for you. I have a question for you. Él es el que dice, no me sale esa palabra. Entrevistador. Entrevistador. So, what means to create with earth for you? ¿Qué significa crear con la tierra para Sonia? Hoy estaba pensando en esta pregunta por el Zoom de ayer con Brasil. I was thinking about that question because of the Zoom of Brazil yesterday. Y para mí, yo siento que la tierra está creando mi vida y ahora elijo ser más consciente de este susurro que vos nombrabas, Astrid. I think the earth is creating my life, and I'm very conscious now of this whispering that I was telling her before. Por ejemplo, yo siento como estoy más presente con estos susurros que me dicen, levántate, come esto, salí a caminar, pedí ayuda, escribile a alguien. Y cuando lo hago, I'm more present with these whisperings like this, wake up, eat this, ask for help. And when I do it, En mi vida se vuelve más mágica. my life becomes more magic. Entonces, para mí, crear con la tierra es elegir que mi realidad sea más mágica siguiendo esta guía. For me, creating with others is choosing that my life will become more magic just following this guide. Y también es una energía que siento que me materna, porque no me siento sola, o cuando las cosas se vuelven un poco caóticas, me dice que todo va a estar bien y siento calma. It's an energy that I feel like a mother, that she always has my back. And we think when things become a little bit chaotic, she tells me to be calm. Entonces es recibir. Es recibir más amor, más ternura. Y desde ahí crear mi vida. It's receiving more love and more gentleness, and from there, creating my life. Y también, como está fuera de mi control, se vuelve mucho más divertido porque nunca sé qué va a pasar. Y como like it's out of control, it becomes really a lot of fun because I never know what is going to happen next. Y pasan cosas muy locas. Magia. And many magic things happens. Eso. That. Gracias, Sonia. Muchas gracias. So next person that I would like to talk invite to talking is Nati. ¿Qué más quieres hablar, Nati? Lore, Taca Lore, Natalie. Carolina, Hermelinda, Hola. Barbie.
Natalie Nati. showing some body parts, Natalie. Demostrar alguna pa parte de tu cuerpo, Nati. So the question for you, Nati. The question La for you. pregunta para vos, Nati. Last time you said that you oh. Last time we had, I think it was in September, October, September in Argentina, Gaiatash Earth Flow. You were 6 days on classes, so we were for 1 week together. How is your life after this 1 week with Gaiatash Earth Flow cuddling, Nati, for you? What changed in this week? Estás muteada, Astrid. Mutió a todos. Nati tuvo las clases de Airflow y Gaia Touch en Argentina que se hicieron en octubre. Y la pregunta es, ¿cómo fue tu vida después de estas clases, que fue una semana que estuvimos juntos en San Antonio de Areco? O sea, estuvo en movimiento constante mi vida todo el tiempo. O sea, literal, un movimiento constante. Cambiaron muchas, muchas cosas. No sé si querés traducir. Sí. Okay. My life after that classes had changed. It's a constant moving. Many, many things changed. Okay, dale. Cuando llegué de la clase, de las clases, particularmente yo viví personalmente como un desapego muy grande con mis hijos que se fueron de mi casa. Y en otro momento me lo hubiese tomado como desde el espacio del drama y del victimismo. Y acá fue como que sucedió todo como con una amabilidad, como que el proceso pasó rápido. Y con una amabilidad que fue, ay, gracias, tierra, gracias por sostenerme. It happened. The first thing that happened to me is when I arrived from the classes, my two kids left my house, and in another moment I would have taken drama and trauma about it. And this time the earth had my back all the time, and she was very kind with me, and I was always in gratitude for her to be always having my back. And it was easy. Y esto que compartía Sony también, ¿no? Como un montón de presencia. O sea, si bien yo antes estaba presente, esto fue como un turbo de presencia, de conciencia, de movimiento, de potencia, de poder. Como que es un ¡guau! Que no para, pero que a la vez es súper amable. Y como decía Sony también, como que me siento como súper sostenida por la tierra. Como, che, o sea, quizás hay un montón de cosas que quizás en este momento no se están actualizando, pero es, ok, la tierra me sostiene, o sea, no estoy sola, no estoy sola, más velocidad, como que ahí es como cada vez entra más en mi Espera, espera vida. que traduzco un poquito. And also, like Sonia was saying, I have a lot of presence and a lot of power and a lot of potency, but and everything is happening in a very gentle way, and the earth is always having my back, and also. In that way, I feel that she's always caring for me. And Es que many diga. things haven't still actualized, but I feel the change is amazing. Sí, es realmente otro espacio. O sea, cuando antes de tomar las clases o mientras estaba tomando las clases, se hablaba mucho de que es esto, es otro espacio totalmente diferente. Y yo decía, ¿qué carajos? ¿De qué hablan? Y ahora realmente es otro espacio, es súper amable, es. Gracias, Haris. I love you, Haris.
It's another space. It's really when I was taking the classes or before, I was hearing people saying it's another space, and I couldn't understand what they meant. And now I realize how it is. I'm living it. And thank you, Harris. I love you, Harris. Fin. Gracias, Penelope Cruz. Gracias, Gracias. Penélope. Gracias a vos. So now we go forward and we go little to Colombia because we had now three Argentina. So it works in Argentina, it works. Let's try Colombia, okay? A ver, Caro. Maybe a Pero Carol, Caro. Ana, Janet, who can speak? Who is starting first from Colombia? Hello, Hi, hello. okay, Carol ¿Quién habla? speaking. Hola. Carol de Hola, Colombia. Caro. Hola. ¿Cómo va? Súper. So, Carol, can you share with us what is for you to create with Earth? ¿Nos podés compartir qué es para vos crear con la tierra, Caro? Wow, bueno, para mí es una encarnación de ver que yo también soy la tierra. For me, it's an embodiment that I realize that I'm also the earth. Y cada vez que puedo percibir que yo soy la tierra, puedo ver más amabilidad en mi cuerpo, en mi vida, en los sucesos y situaciones que acontezcan. And each time I realize that I am the earth, I can see more kindness in my body, in my life, in all the things that are happening in my life. Y crear con la tierra se ha vuelto crear con la misma creación, donde no hay límites, no hay excusas y te sientes sostenido todo el tiempo. And creating with earth is like creating with the creation, the where there are no limits, there are not excuses, and always she has my back. Para mí, crear con la tierra es el verbo más hermoso que puedo vivir todos los días, que es crear. For me, creating with earth is the verb, the most beautiful verb that I am using every day, which is create. Y es tan lindo que he podido crear fuera de la mente, fuera de las expectativas de la gente, fuera de hasta de mis propias limitaciones. It's so beautiful to create that I'm creating outside my mind, outside the expectation of people, outside my own, tu propia expectativa, dijiste, and my own expectations. Y es muy divertido, como decía Sonia, ver que la creación no tiene manual, no te muestra qué sigue. Y es estar todo el tiempo en ese salto al vacío, viendo qué acontece. And it's a lot of fun that the creation has not a manual. You don't know what is going to happen next, and you just jump to the void and you see what's happening. Y crear con la tierra es estar todo el tiempo enamorada de la vida, apasionada, llena, todo me excita, absolutamente todo. O sea, es muy raro el día que no. And creating with earth is like living a very passionate life. Like everything excites me. It's not. It's very rare that the day that I'm not excited about life. Y lo último que quiero decir es, crear con la tierra también me ha llevado a crear con gente linda y a sentirme sostenida. A Haris, energéticamente lo siento mucho y es muy lindo sentir que todos estamos conectados energéticamente en esta creación. And creating with earth is like I always feel that many people have has my back, and I am creating with a lot of beautiful people, and I also feel that Harris is there for me energetically, and he has my back also, and it's very beautiful. Así que vale la pena ir a todos los lugares donde la tierra te diga, Brasil, Argentina, Rusia, donde sea,
Si la tierra te tiene algo para ti, ve. And it's really worth it to go to wherever the earth tells you to go, because it could be Russia, Argentina, Brazil, wherever it is, just go. Because contale que vos fuiste a Argentina. Sí, en octubre estuve en Argentina. No podía callar la voz que tenía aquí en el pecho, me jalaba. La tierra me decía, tienes que ir a Argentina. In October, I went to Argentina and I couldn't, and the earth just was sucking me. I just had to go. No podía esperar un año más a que viniera Harris a Colombia a traer Airflow. No pod She couldn't wait 1 year more that Harris goes to Colombia to bring airflow. She had to go. Y ha sido la mejor elección porque mi vida absolutamente ha tenido velocidad que creo que con ningún otro, en ningún otro lugar lo hubiese podido conectar. It was my best choice because my life turned to a speed that I think in a, not in any other way I could have done that. Así que gracias a la tierra, a Haris, a toda la gente linda de Argentina que ahora creo con ellos muchas cosas, así que gracias. Thank you for Harris, for the earth, and for all the beautiful people in Argentina that now I'm creating a lot of things with them. Gracias. Lost my brain also now. We have from Colombia, we have Janet, or if not, we have Barbie from Argentina and Sandra from Barcelona. So there is many people. So next is Sa Sandra from Barcelona. Sandra Ortega from Barcelona. So we are little more European now, going to Europe, to Barcelona. A little bit to Europe, a little bit of this and a little bit of that, a little bit of salt and a little bit So of Sandra, what the question is, what did Gaia Touch Class bring to your life? What did Gaia Touch Class bring to your life? La pregunta es, ¿qué trajo la clase de Gaia Touch a tu vida, Sandra? No se escucha. ¿Ahora? ¿Hola? Sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, pues la clase de Gaia Touch para mí trajo reconexión conmigo misma, reconexión con la tierra, trajo placer y ha traído The class of, espera que traduzco. The class of Gaia Touch brought to my life reconnection, reconnection with myself, with the earth, pleasure. Ha traído también ha traído mucha verdad para mí. Had brought a lot of truth to my life and to me. Exacto. Ha traído la verdad de volver a reconocer en mí toda la magia de creación, la velocidad. A la vez mezclado con la paciencia de crear desde estar sostenida por la tierra en todo momento. It created a lot of patience and speed at the same time, and also the knowledge that I always she has my back, the earth. Y ha creado, sobre todo, como están diciendo mis compañeras, las maravillosas conexiones que he hecho, que he podido hacer con todas mis compañeras que están en muchos lugares del mundo sin vernos nunca más cara a cara, ¿no? Y es como, wow, es como un calor, una caricia cada vez que comparto con ellas, que hablo con ellas, que mi corazón hace siempre ¡puf! ¡Puf! Se explota, ¿no? De sobre todo eso,
de mucho joy, ¿no? De, que no sé cómo se diría en español, ¿no? Alegría. De mucha alegría, exacto, ¿no? And also, as all the other girls were saying, the connection with all of them, I've been creating with them, and I feel a lot of joy just being with them, even if I cannot touch their bodies because we are in, all over the world. Each time I create with them, it's a lot of joy and a lot of happiness. Bueno, y sobre todo el hecho este, ¿no? De saber que hay más personas que sienten y que creen y que crean, ¿no? Y que creen que la magia de pedirle a la tierra ese sustento es fácil, ¿no? And I can perceive that there are more people that believe that asking the earth that help or that she's having her back is very easy and it's true. Así que, básicamente, y sobre todo eso, ¿no? Me ha enseñado a ser como una buena granjera, ¿no? Una buena granjera de plantar semillas. Eso me estoy dando cuenta ahora, ¿no? Sí. And I realized that the earth had taught me how to be a good farmer, that to plant seeds all the time. Exacto. Y sobre todo esto, ¿no? De mantener esa paciencia de que en cada momento, cuando menos te la esperas, sale una, ¿no? Una creación, una planta ahí, dando el fruto, ¿no? Que has estado. And also to have the patience that when you don't expect it, it comes like a fruit or a plant grows from whatever seed you put. Así que eso. Gracias, tierra. Gracias. Gracias. Thank you. So it works also in Europe. Funciona en Europa también. So now if Ana Carolina can speak from Colombia. Can you speak, Ana Carolina from Colombia? So, what changed for you in the middle of December with creation with Earth? ¿Cuál es el Hi. cambio que tuviste en el medio de diciembre con la creación con la tierra, que fue hizo Gaia Touch, ¿no? Sí. Bueno, por mi segunda clase de Gaia Touch. Was my second class of Gaia Y bueno, así como en pocas palabras, me volvió a traer a la vida. Like in a few words, she took me back to life. Volví a experimentar como mi alegría. I could experiment my joy, Mis ganas de vivir. my la, alegría de vivir, my joy of My joy of living. living, ya. Yeah. Volví a sentirme como yo, como I started to mí. feel myself again, go back to me. Y me volví a sentir como llena de energía otra vez. And I felt full of energy again. Digo todo esto otra vez porque esto fue lo que pasó para mí en la primera clase de Gaia Touch. I say again because that's what happened to me in the first class of Gaia Touch. Pero en octubre tuve un accidente.
But in October, I had an accident. Y me estaba sintiendo muy mal. And I felt really bad. Me había golpeado la cabeza muy fuerte. I hit my head very strongly. Y me había venido sintiendo muy rara desde entonces. And I felt very weird since then. Entonces, cuando tomé la clase de nuevo en diciembre, When I took the class again in December, fue como si, o sea, sí, me volvió a traer a la vida. it took me back to life, the class. Y volví a tener muchos deseos de crear. And I had again a lot of energy and wanted to create. Y esta confianza en que la tierra me sostiene. And that certainty that the earth has my back. Y volví a sentir mucho amor. I felt a lot of love. Y como como si otra vez mi niña se hubiera encendido. And also, like my little girl just got brighter again. Y de una manera aún más profunda que desde que tomé la primera clase. In a way, a lot more deep than the first class. Entonces ha sido muy hermoso y estoy muy agradecida por eso. And it was very beautiful and I'm very grateful because of that. Y para mí, parte de la creación como esta capacidad de vincularse con la tierra y crear con la tierra. And this capacity to talk with the earth and create with her. Enciende mucho más mi arte y el arte que creo. It just lightens up my art and the art that I create. Any more questions? Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. So now, who would like to talk, or if you have any question, you can ask any question about creation with Earth. ¿Quién le gustaría hablar? Y si tenemos alguna pregunta de creación con la Tierra, pueden hacer la pregunta acá en el chat o abrir el micrófono. ¿Alguien más si quiere hablar? Hay Would like muchas to acá. talk? Just start talking, so I'm not going to push everybody to talk. Sí, So el que le gustaría hablar, que hable, no voy a empujar más a la gente. Así que hay muchas acá que pueden hablar. ¿Quién quiere hablar? ¿Quién le gustaría? who can say more about creation with Earth, or if you have some question, just ask question. ¿Quién le gustaría decir algo más de creación con la Tierra? O si tienen alguna pregunta, háganla. We have one Aquí. question in the chat, Sierra y Dinero. Dinero. Latino question. Una pregunta latina, tierra y dinero. It's very Latino question. Money, dinero. Dinero, dinero, es muy latino. Caricia agarra el pelo. So one suggestion is come to Earthflow Business Wizards class. So money comes from business. Come to Earthflow Business Wizards class. Y una sugerencia es que vayas a la clase de Airflow Business Wizards que va a estar en febrero. El dinero viene del negocio y Airflow Business Wizards es Airflow de negocios. Magos. Next Te week we have transformas en money un mago de creation. negocios.
Next week we have manipulation class about money. Y la semana que viene tenemos una clase que se llama manipulación de dinero, que también está buenísima. Cualquier clase de esta lo que te va a hacer es aumentar mucho tu energía y tu vibración y tu encarnación. Y al aumentarlo con la tierra, el dinero viene. We have classes also about money because money is one of the main ways how people ignore Earth. Tenemos mucha clase de dinero porque el dinero es una de las mayores excusas como ignorar a la Tierra. They ignore life, they ignore Earth. It's so much about money. Es tanto, se habla del dinero que ignoramos la vida e ignoramos la Tierra. So money is main human occupations, and so it's something that people are using so they can ignore life. El dinero es la ocupación humana mayor, entonces es algo que usa la gente, utiliza para ignorar la vida, ignorar la tierra, What we ignorar. are le learning when we do money classes, still it's not about making money the main thing. It's more about choose life, be alive, and money is addition, so that money is less important as people make it. Una de las cosas que hacemos en las clases de dinero es que los proponemos a la gente a que elija la vida y elija la alegría de vivir. Entonces el dinero viene como resultado de eso. Stop using money to stop life. So be alive no matter how much money you have. Para de usar el dinero para parar la vida. Viví la vida y el dinero viene. So never give power to the money, be the power. Nunca le des poder al dinero, sé el poder vos y el dinero viene como consecuencia. You also create money. Just money is just addition to your life. También crea dinero, el dinero es algo que agregás a tu vida. So you can have money, it's cool to have money, just never give money, never give power to the money over your life. Está genial, está muy bueno tener dinero, pero nunca le des poder al dinero sobre tu vida. Somehow rather be hungry than unhappy. Yo prefiero tener hambre que estar infeliz. And also, like, so we are speaking today about creation with Earth. It's little like for many people it's a little complicated topic. What do we talk about? Estamos hablando hoy de la creación con la tierra. Para mucha gente es un tema un poquito complicado lo que estuvimos hablando hoy. So for me, like you don't need to explore this topic. For me, explore something what is the most natural is explore your happiness. Lo que tenemos que explorar de este tema, que es algo muy natural, es explorar tu felicidad. Looking for happiness brought me that I'm creating with Earth. When I create with Earth, I'm happy. Maybe your happiness can be different. Just follow your happiness. Claro, para mí yo estuve buscando, explorando la felicidad y eso me trajo a crear con la tierra. Pero para vos, explorá cómo es ser feliz para vos y eso te va a traer, por ahí te trae a otro lugar diferente. And that's natural way. It's like how plants are growing to the sun. That's natural way you grow to the happiness. Y eso es una manera natural, como las plantas crecen al sol. Tu manera natural de crecer, eso es la felicidad, es una manera natural. And people are one of the most stupid part of this planet are people. They are stopping. They are the only part of this planet who have self-sabotage and who are stopping themselves. Y la gente, las personas son los más estúpidos de la parte de este planeta, porque lo que tienen ellos paran la vida, entonces lo que tienen hacen un autosabotaje. Learn from plants. So when they meet a barrier, they break a barrier or they go around. They don't stop in front of barrier.
Aprendan de las plantas. Cuando se encuentran con una barrera, no es que rompen la barrera, no es que se ponen todos así nerviosos y me disparan con la barrera. So whatever you have barriers in your life, go around them or break them. Fuck it and go look for more of your happiness. Y cuando tengas una barrera en tu vida, la rompes o vas alrededor de la barrera, no pares por la felicidad, porque hay una barrera en el medio. And money is going to be part of that. Y el dinero va a ser parte de eso. It's not good when money is a target. It's much better when happiness is a target. You are going to have also money. Money as a target is stopping the energy. No, no está bueno que tengas como propósito el dinero, está bueno que tengas la felicidad como propósito y el dinero sigue la felicidad. So when you are thinking about money, you are part of human autopilot. Cuando estás pensando en dinero, sos parte de la realidad humana de autopiloto. We're thinking like everybody else. Estás pensando como todo el resto de la gente. We're thinking about happiness, you're crazy. Cuando pensás en felicidad, la gente piensa que estás loco. Everybody thinks that you are crazy. Todo el mundo piensa que estás loco. That's the way how you can have everything in your life and you can have the best life. Just follow happiness. Eso es como puedes tener todo en tu vida y tenés una vida maravillosa. Seguí la felicidad. So, to follow happiness and more beautiful things are showing up on the way. Seguir la felicidad y más cosas lindas se van a mostrar en el camino. Like you are here to be happy, you are not here to have money. Estás acá para ser feliz, no estás acá para tener dinero. Explore how to be happy. Explora cómo ser feliz. Also, to do something that it doesn't make you happy. It's waste of time. Why to do it? We are here to enjoy every moment as much as possible. Y hacer algo que no te hace feliz es una pérdida de tiempo. ¿Para qué lo vas a hacer? Estamos acá para disfrutar cada momento lo más posible y ser felices. Do the job that makes you happy. Do the job that makes you crazy about life. And this is something what you are following and creating. Hacer el trabajo que te hace feliz, hacer el trabajo que te da locura de vida, que te hace feliz por la vida, que te encanta la vida después de eso. Create your life in a way that you can't wait to do it. Crea tu vida de una manera que no puedes esperar más para ir a ese trabajo, hacer lo que te gusta hacer. That's more than all the money in the world. Eso es mucho más que todo el dinero del mundo. You can have a lot of money and you can still be depressed and bored. Puedes tener un montón de dinero e igual estar deprimido y aburrido. So be this, like don't use money anymore as an excuse. Be this today. Sé esto hoy, no pongas el dinero como una excusa. Be grateful for life. Estate agradecido por la vida. So, do we have any more questions? Would anybody like to say something? ¿Alguna otra pregunta que alguien quiere hablar, decir algo? Moni. I don't want to go too much to money topic, so please speak. Moni. Janet. ¿Quién más está por ahí? Hola, Astrid. Moni. Moni, hola. Ah, hola, Jaris. Hola a todas. Bueno, yo Hola. he hecho una clase de tres partes con Alaya y Astrid sobre el dinero. I did a class of three parts with Laia and Astrid about money. Súper feliz, Very happy. yes, sin dinero, pero súper feliz. Without money, but I'm very, very happy. y a medida que pasan las horas, me doy cuenta que no estaba recibiendo a la tierra. And as hours go by, I realized that I wasn't receiving the earth. Y me gustó verlo de que si mi cuerpo es tierra,
Si la tierra tiene todas esas energías, mi cuerpo también lo tenía todo. And I realized that if my body is the earth and the earth has all that energy, my body also had everything, all that energies of the earth. Y por primera vez, sin buscarlo, apareció una creación que me dio mucha alegría. And without even looking for it, this creation appeared that gave me a lot of happiness. Que fue una alegría como cuando un niño recibe una sorpresa. It was like a happiness like when a child receives a present, a surprise. Así que solamente le pregunto a mi cuerpo y elegimos crear con la tierra I en un only asked lugar. my body, and we both chose to create with the earth. Y me di cuenta que no recibía la tierra porque paraba mi energía. And I realized that I wasn't receiving the earth because I was stopping my energy. Y me di cuenta que me autoinyectaba sola porque la tierra se mueve todo el tiempo. And I realized that I was getting out of the flow because the earth is moving all the time. Es su paciencia de esperar. O de esperarme en este caso particular, sin parar ella, fue la máxima lección que aprendí estos días. And her patience to wait for me all the time was the best lesson I learned this time. Thank you. Thank you. Gracias, Moni. Gracias, Moni. So, ¿Quién más quiere hablar? who else would like to speak? Or if you have any question. No, pregunta. ¿Qué más? Barbie. Maddie. Ah, que voy a hablar. Maddie. Bueno. Maddie, de persona. Sí, hola. Maddie es de Barcelona, otra europea. Sí. Bueno, yo qué podría añadir, añadiría que es para mí Gaia I would add, Tal. what is Gaia touch for me? Para mí es un despertar. For me is waking up, it's a Un awakening despertar de mí misma of myself. y cada día esto sigue más despertando And each day it continues more and more. descubrí un mi poder, mi fuerza. I discovered my power and my strength. Y a veces me asusta Sometimes I feel scared for that. porque creo que había mucho poder, mucho talento There was a en lot of este power. cuerpo. There was a lot of power and talent in this body. Y siento como que la tierra me grita mostrarme. And I realized that the earth is screaming at me to show up. Mostrarme tal como estoy, que yo, quien soy yo de verdad, tiene mucho de enseñar, de dar, y de recibir también, de servir. That in my essence, I have a lot of teaching and giving and also service, but also receiving. Y es maravilloso, es muy bonito.
en poder quererme, reconocer mi pasión y servir a las personas sin miedo, sin mostrarme tal cosa. It's Y very me beautiful. encanta. It's very beautiful to love myself and to be able to serve people like I am, show myself as I am. Y sinceramente ha sido un año con muchas aventuras, muchos movimientos personales, porque yo me di cuenta que yo creaba, todo lo creaba yo para darme cuenta de quién soy de verdad. And I realized that this year was a year of a lot of movement because I was realizing that everything I was creating it myself to know who I am, really. Y estoy muy agradecida. Es verdad que mucha gente es para personas valientes. Esto, hay que ser valiente. I am very, very grateful, and it's true that it's for people that are courageous, these classes. Dejarse sentir, dejarse llevar y dejarse fluir con la tierra. Se escuchó poquito al final, Maggie, ¿qué dijiste? Dejarse sentir, dejarse fluir con la tierra. To allow yourself to feel and also to flow with the earth. Y siempre lo he dicho que esto es un inicio, es solo una chispita de todo que se va a crear. And I always said it that this is just a start. It's like a little flame that is starting. Y también estoy agradecida con todos, con todas que os he conocido aquí de todo el mundo. Y gracias, gracias. And I am also very grateful with all the people I've been knowing now all over the world and creating with them. Thank you, and thank you. Gracias, Maggie, hermosa. Gracias, Mario. Who else would like to speak? Anybody else would like to say something ¿Qué or? más quiere hablar? Acá están, hay varias. Well, we have some. Está Patricia, Gab, está Gaby, y está Nat, Barbie, ¿qué más está? Janet. Well, we have a question in the chat. Hay una pregunta, Javier Alejandro, ¿cómo puedo contribuir la Tierra en sanción física? Aún sigo conociendo de la Tierra y de cómo se siente estar abrazado a ella. Gracias. How can I contribute the earth? Sanción física, Javier, no sé qué quiere decir. I still am knowing the earth and how it feels. I'm hugging her. Thank you. Ah, sanación. How can I contribute the earth in physic healing her? So, what I would suggest to you is that maybe it's not the best that I'm now saying something and then you do it. It's maybe better that you explore it for yourself. So you follow your own connection with Earth. No, está bueno que yo les diga algo y que ustedes vayan y lo hagan. Lo mejor es que ustedes exploren por ustedes mismos cuál es su conexión con ella. So it's not so much about understanding, it's not about that we tell you, it's more about your personal connection. Y no se trata de que nosotros te lo digamos o que vos lo entiendas con la mente, se trata de que vos lo explores tu conexión, es personal. So you do this every day, you explore it every day, show me Earth, you are opening every day, show me Earth, how can I contribute? Show me Earth, how we create more together and do this every day.
Es más que lo hagas todos los días y te hables con la tierra y le pidas, tierra, mostrame cómo vamos a crear juntos, cómo vamos a hacer esto juntas, entra en mi vida, entra en mi cuerpo, mostrame tierra y que lo hagas vos todos los días. And from beginning, maybe like this, you are going to feel better. And later also, maybe you are not going to see so many results. Just maybe if you do this for 1 year, you are going to wake up in totally different life. Al principio te vas a sentir muy bien cuando lo hagas, después por ahí no tienes tantos buenos resultados, pero si vos haces continuamente esto por un año, vas a tener una vida diferente en un año. Maybe with this, what we are talking today, we are creating some totally different future, and we can't even understand it at the moment. Y también con todo lo que estuvimos hablando, ahora estamos creando un futuro diferente, totalmente diferente, y no lo podemos entender con la mente en More este than momento. understand it, we can't even imagine it at the moment. We can't Y even no lo podés imagine. imaginar. We can't imagine the moment what is possible with Earth, what can Earth show us, and this is what we are creating. Y no nos podemos imaginar qué es posible con la Tierra y qué nos puede mostrar ella, y eso es lo que estamos creando. So. Human life is too much about results. I'm losing my voice. Wait here. La vida humana se trata mucho de resultados. It's too much about how to. How it looks like, how you can define it. This, the most what we can create with this plant could be maybe totally invisible. La vida humana es como crear con en la vida humana es lo que se ve, pero lo que creamos con la tierra es invisible. It could be to enter this invisible and also silent world. Es entrar en este mundo invisible y silencioso. So, like, it's if you don't believe to me, read The Little Prince. It's written in The Little Prince in the book. You know, you need to see with your heart. It's maybe not with your eyes. Si no me crees a mí, podés leer El Principito. Está escrito ahí, que veas con tu corazón, no con tus ojos. And I was also thinking about this. You know, some people who can't see, you know, maybe some depth. You know how is it? Ciegos. Yeah, some people who can't see. La gente que no puede ver, los ciegos. They are happy, so maybe the world that don't need to be so visual, you know, like, and maybe happiness is something else. And also some people who can't hear, you could meet some people who are very happy, they can't see or they can't hear. Maybe we are too much occupied with this way of seeing the world. And it's much bigger world waiting for us beyond this. Sí. Mucha gente que es ciega o que no puede escuchar es mucho más feliz. Entonces, estamos tan ocupados en ver y en escuchar y hay un mundo mucho más enorme más allá de eso. And this is the connection that maybe nobody is going to see it, nobody is going to recognize it. And you can have it. Y esta es la conexión que nadie la va a ver y nadie la va a reconocer, pero vos la podés tener con vos, con la tierra. And somehow only you can have it. You need to find this by yourself. You need to look this by yourself. Y lo tenés que buscar con vos mismo, tenés que elegirlo, tener esa relación con la tierra y crear con ella. Your own connection with Earth, your own creation with Earth, your own. Communication with Earth. Y tu propia conexión con la tierra, tu propia comunicación con la tierra, tu propia creación con la tierra. You need to step into your own power with Earth. Y tenés que pararte en tu propio poder con la tierra. You can be just some reminders here that it's possible, just you need to do this step by yourself. Nosotros te podemos dar unos pasitos, algunos datos, pero lo tenés que hacer vos. And Earth is inviting you to this. Step into your power. La tierra te está invitando a esto, parate en tu poder. Be the jaguar. Sé el jaguar. Thank you, everybody. See you soon, somewhere in the world.
Gracias a todo el mundo. Lo voy a ver pronto en algún lugar en el mundo. Bring your body. Traigan su cuerpo. We can show you more. Y les mostramos más. Hay clases en todos lados del mundo. En Hari CCI se ven las clases. Gracias. Awesome. Corazoncito. Thank Sí. you.